40. Australia. A small town by the sea was enveloped in a very dense fog on this particular day. According to the residents, they had never seen such thick fog. The guy who shot this video claims that he managed to capture the most ancient and terrible monster, Cthulhu. Throughout the whole video, we hear a roar coming from the fog. Then a shadow, similar to the tentacle of the Kraken,
appears momentarily at the building, which immediately falls with a crash. What was that? Can you explain? Son imágenes en vivo que nos llegan de una de las cámaras de C5N de los accesos habitualmente. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Diego, contanos. Bueno, esto es Ituzaingó. En estos momentos, cámara en vivo de C5N, completamente de noche. Dos efectos que van a comenzar a pasar a partir de este momento. Por enésima vez, vuelve a anochecer. Luego volverá, obviamente, la luminosidad. Pero va a ser una jornada donde el tránsito de celdas va a oscurecer la ciudad. Y donde quizás hasta de a rato salga el arco iris, porque también va a pasar que la lluvia intermitente con porciones de cielo despejado nos entregue algunos arco iris durante la tarde. Pero bueno, esto es tremendo, parece una imagen apocalíptica, sinceramente, completamente oscuro la zona oeste del Gran Buenos Aires, imagen que también se hace extensiva hacia Merlo, como veíamos hace un rato en otra de las cámaras. Se vuelve a prender todo el alumbrado público y es desconcertante, ¿eh? O sea, esto es mediodía en la ciudad de Buenos Aires, GBA, oeste del conurbano. Estamos a básicamente, estos son algo así como 23 kilómetros desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y completamente de noche. Hay que aclarar algo, ¿eh? Las cámaras tienen la propiedad de subir el diafragma y entregarnos más luz de lo que realmente se ve. O sea que la referencia es que nosotros podemos tener más luz de lo que realmente hay. O sea, para que tengan idea de la completa oscuridad que se está viviendo en el oeste del Gran Buenos Aires. El cielo negro, sin luz, obviamente ya lo habíamos explicado. Todas las capas tienen nubosidad. Todas las capas de la atmósfera presentan frondosa nubosidad. Y esto produce justamente que la luz no llegue. Está completamente oscuro. Thank you.